En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con vosotros. Nos reunimos alrededor del altar en este día especial, para algunos más, pero especial para todos porque nos hace mirarnos y reconocer el milagro que con cada una de nuestras historias ha hecho el Señor. Con esta gratitud, con esta fundamentación teológica y espiritual que nos ha hecho Ángel, nos ponemos ante el Señor reconociendo que esa historia no ha sido siempre certera, ¿no? Y que también hemos tenido nuestros tropiezos en esa historia que Él ha hecho con nosotros tan grande. Te pedimos perdón, sobre todo por las veces que Él no ha sido el centro de nuestra vida. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria te alabamos, te bendecimos.
Dios, que hiciste de San Juan de Ávila un maestro ejemplar para tu pueblo, por la santidad de su vida y por su celo apostólico, haz que también en nuestros días crezca la Iglesia en santidad por el celo ejemplar de tus ministros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo. Queridos hermanos, a los presbíteros entre vosotros, yo, presbítero con ellos, testigo de la pasión de Cristo y partícipe de la gloria que se va a revelar, os exhorto: pastoread el rebaño de Dios que tenéis a vuestro cargo. Mirad por él, no a la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere. No por sórdida ganancia, sino en entrega generosa. No como déspotas, con quienes os ha tocado en suerte, sino convirtiéndoos en modelos del rebaño. Y cuando aparezca el Pastor Supremo, recibiréis la corona inmarcesible de la gloria. Palabra de Dios. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dije: tu misericordia es un edificio eterno. Más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Cantaré alianza con mi elegido, jurando a David mi siervo. Te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono para todas las edades. Misericordia lo acompañará, por mi nombre crecerá su poder. Él me invocará: tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Aleluya, aleluya.
vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. En aquel tiempo dijo Jesús: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo las roba y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, que conozco a las mías, y las mías me conocen, igual que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hijos, queridos hermanos, queridos amigos sacerdotes, hermanos todos, con gozo celebramos hoy la fiesta de San Juan de Ávila, patrono del clero secular español y doctor de la Iglesia Universal. Animados por el Santo Espíritu, cantamos con las palabras del Salmo 88 la misericordia del Señor. Proclamamos su grandeza por las maravillas que ha obrado en nosotros, por los testimonios de entrega y de santidad de tantos sacerdotes de nuestro presbiterio diocesano de Salamanca. Como obispo vuestro, hoy quiero dar gracias a Dios por todos y cada uno de vosotros, por vuestras personas, por el don de vuestra vocación y ministerio sacerdotal, por vuestra entrega fiel a Jesucristo, el buen pastor, y a las ovejas de su rebaño en esta parcela de su iglesia. Unidos en la oración, suplicamos a Dios Padre que nos conceda la gracia de la santidad a todos los sacerdotes, siguiendo las huellas de su Hijo, el buen pastor, y el ejemplo de nuestro patrono San Juan de Ávila. Hoy os felicito muy especialmente y cordialmente a vosotros, queridos sacerdotes, que celebráis este año vuestras bodas de oro y de plata sacerdotal. Alfonso, Santiago, Luis, Juan José, don Adolfo también, en la lejanía, Jesús, José Ramón, Miguel Ángel y José Romelio. Nosotros, los sacerdotes, queremos ir ajustando nuestra vida con el corazón de Dios, para permitirle que pueda cumplir la promesa hecha a su pueblo: os daré pastores según mi corazón. Solo en el corazón de Cristo se fortalece la caridad pastoral y aprendemos cómo cuidar el del rebaño. Nuestra vida sacerdotal es siempre un regalo de Dios a su pueblo, en concreto a este pueblo que nosotros apacentamos. En esta mañana venimos también a estrechar los vínculos de fraternidad de nuestro presbiterio, a manifestar visiblemente la unidad de nuestro sacerdocio, con sus torpezas, por supuesto,
participando del único sacerdocio de Jesucristo, a acoger a todos los hermanos, a darnos la mano, a eliminar etiquetas, a hacer fuerte nuestra fraternidad. Pero sobre todo, pedimos a Dios que nos conceda la gracia de la santidad siguiendo las huellas de su Hijo. De modo que, como hemos rezado hace unos momentos, también en nosotros y en nuestros días crezca la Iglesia en santidad por el celo ejemplar de sus ministros. Yo soy el buen pastor. Así se presenta Jesús ante sus discípulos. Frente a los falsos pastores de Israel que solo piensan en sí mismos y a los que no preocupan las ovejas. Frente a los pastores incapaces de arriesgar su vida en el peligro. Frente a los pastores pusilánimes que ven venir al lobo, abandonan las ovejas y huyen. Jesús se presenta ante sus discípulos como el buen pastor de su pueblo, anegado hasta el agotamiento, que cuida de sus ovejas, que busca a las extraviadas, que cura la herida, que carga sobre sus hombros a la extenuada y que en obediencia al Padre y por amor a los hombres da la vida por sus ovejas. Los sacerdotes hemos sido elegidos, ungidos y enviados para ser pastores y guías del pueblo de Dios en nombre y representación de Jesucristo. No podemos olvidar que somos pastores del rebaño de Jesucristo, cabeza y pastor. Como partícipes de su sacerdocio, estamos llamados a actuar en su nombre y con su autoridad. En consecuencia, hemos de ser transparencia fiel de Jesucristo y para ello hemos de mirarnos en Él. Oh eclesiásticos, decía San Juan de Ávila en una de sus pláticas, si os mirásedes en el fuego de vuestro pastor principal, Cristo, en aquellos que os precedieron, apóstoles y discípulos, obispos, mártires y pontífices santos. Para actuar en su nombre, es necesario que el sacerdote se configure con la persona y los sentimientos de Jesús. Es preciso, nos dice San Juan de Ávila, que le represente en la mansedumbre con que padeció, en la obediencia aun hasta la muerte de cruz, en la limpieza de la castidad, en la profundidad de la humildad, en el fuego de la caridad que haga al sacerdote rogar por todos con entrañables gemidos y ofrecerse a sí mismo a pasión y muerte por el remedio de ellos si el Señor lo quiere aceptar. Y en fin, ha de ser la representación tan verdadera que el sacerdote se transforme en Cristo. ¿No nos será posible ser la transparencia de Jesucristo que los fieles tienen derecho a esperar de nosotros si no estamos unidos vitalmente a Él por el amor? San Juan de Ávila hace suya en varios pasajes de sus escritos la célebre expresión de San Gregorio Magno, es un regula pastoralis, cuando nos dice que lo propio del pastor no es presidir desde la prepotencia, el hieratismo o la altanería, sino aprovechar. Lo nuestro no es vivir del ministerio, sino para el ministerio. Lo nuestro no es servirse del sacerdocio en beneficio propio o de la propia familia, sino vivirlo como un servicio humilde y desinteresado a los hermanos por amor. Es lo que tantas veces encarece San Juan de Ávila a los sacerdotes y lo que hemos escuchado al apóstol San Pedro en la primera lectura. Sed pastores del rebaño de Dios a vuestro cargo, gobernándolo no a la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere, no por sórdida ganancia, sino con generosidad, no como déspotas sobre la heredad de Dios, sino convirtiéndoos en modelo del rebaño. Modelos por nuestra entrega incondicional, por nuestro amor entrañable a los fieles, por el testimonio de entrega total y desinteresada a nuestra comunidad, por nuestro único interés, que ha de ser Jesucristo, su Evangelio,
y las almas que se nos han encomendado. El buen pastor conoce a sus ovejas y las llama por su nombre. Se trata de un conocimiento personal, íntimo, nacido del encuentro y el diálogo con los fieles, de compartir sus dramas y sus dolores. El conocimiento, en este sentido, exige vivir con ellos, compartiendo sus gozos y sus angustias, sus sentimientos, sus sufrimientos y sus esperanzas, para poder anunciarles a Jesucristo, camino, verdad y vida del mundo. Existen muchas formas, a veces sutiles, de vivir al margen o por encima de los fieles. Nadie puede cuidar de su comunidad desde la distancia. Desde la torre de marfil de la casa parroquial, o el despacho, o la sacristía, al resguardo de cualquier inclemencia y de las encrucijadas de los caminos. Necesitamos el celo apostólico y la caridad pastoral de San Juan de Ávila, quien, como Jesús, al mismo tiempo que predica a las muchedumbres, cultiva la relación personal, sanante y bienhechora con los fieles. Es el camino del buen pastor. Queridos hermanos sacerdotes, estamos celebrando la Eucaristía en honor de San Juan de Ávila. Él hizo de su vida una ofrenda eucarística, un signo de la caridad de Cristo que se entrega, siempre en comunión con la Iglesia y atento a sus urgencias y necesidades. Su afán evangelizador, sus sermones inflamados de fuego apostólico, sus muchas horas de confesionario, el tiempo dedicado al estudio, su preocupación por la vida espiritual y la formación de los sacerdotes, todo ello es signo de una vida entregada y gastada por la Iglesia y por las almas. Hoy, más que nunca, necesitamos seguir su ejemplo. En un mundo como el nuestro, alérgico a los compromisos fuertes, estables y definitivos, en una cultura como la nuestra, tan proclive a la fragmentación, hemos de vivir nuestro sacerdocio con una dimensión de totalidad, como una vocación de entrega absoluta y a tiempo pleno, sin reservarnos tiempos y espacios para nuestra vida privada, que en nuestro caso debe estar siempre impregnada por nuestra configuración ontológica con Jesucristo. Lejos de cualquier concepción funcionarial del ministerio, hoy más que nunca, aunque debamos remar contracorriente, debemos apostar por la paradoja evangélica: el que se reserva su vida, la pierde. Todos tenemos experiencia de dejar rincones de nuestro corazón sin que los ilumine la luz de Cristo, ¿no? Y solo la gana el que la entrega por Cristo y por su Evangelio. Queridos sacerdotes, que hoy celebráis las bodas de oro y de plata, cada uno de vosotros sois hechura de la mano de Dios, que con su gracia ha ido tejiendo en vosotros una vida al servicio de aquellos a los que habéis sido enviados. Cada uno en vuestra propia historia, en la que hoy sobresale la fidelidad, sois el reflejo de una creatividad del Espíritu y de la misión de la Iglesia en la que habéis ejercido el ministerio. Vuestro obispo y vuestros hermanos en el presbiterio os felicitamos de veras, y no dudéis de que el Señor, que con tanta fidelidad os ha acompañado, os bendice con un amor entrañable por la fatiga fecunda de vuestra siembra diaria al servicio del Evangelio. Y quien estoy seguro de que os felicita un día más, como lo ha hecho a lo largo de todos los de vuestra vida sacerdotal, es nuestra Madre. La Virgen, sin mancilla, es nuestra pastora después de Dios, decía San Juan de Ávila. Es pastora, no jornalera que buscase su propio interés, pues amaba tanto a las ovejas que después de haber dado por la vida de ellas la vida de su amantísimo Hijo, diera de muy buena gana su propia vida si necesidad de ella tuvieran. Sus palabras confirman nuestra certeza de que María está cerca de los sacerdotes de su Hijo.
Ellas ratifican nuestra esperanza de que la Madre guarda y renueva cada día nuestra amistad con Jesús y nuestra caridad pastoral. Lo suplicamos así esta mañana para todos los sacerdotes de nuestro presbiterio. Así sea. De pie. Presentamos nuestras peticiones al Señor en esta fiesta de San Juan de Ávila. Por la Santa Iglesia de Dios, para que el Señor suscite en ella predicadores de la fe apostólica, que lleven la salvación hasta el confín de la tierra. Roguemos al Señor. Por los sacerdotes, hoy especialmente por los de España, para que, imitando al buen pastor en el ejercicio de su ministerio, crezcan cada vez más en la santidad. Roguemos al Señor. Por las vocaciones, para que surjan jóvenes que, ejemplo de San Juan de Ávila, sean sabios maestros en el Espíritu. Roguemos al Señor. Por los sacerdotes que sufren crisis espiritual, están enfermos o se sienten solos en su ancianidad, para que, caminando por cañadas oscuras, confíen en que el Señor va con ellos. Roguemos al Señor. Por nuestra Iglesia Diocesana de Salamanca, para que valoremos el ministerio de nuestros sacerdotes y colaboremos con ellos en ser sal y luz del mundo. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestras súplicas que hoy te dirigimos confiando en la valiosa intercesión de San Juan de Ávila y concédenos lo que te pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Thank you.
agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por este sacrificio de salvación que te ofrecemos con reverencia profunda, enciende, Señor, nuestros corazones en el fuego del Espíritu Santo, con que encendiste el alma llena de caridad pastoral de San Juan de Ávila. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque nos concede la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Juan de Ávila, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida santa, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan de Ávila y todos los santos, por cuya intercesión confiamos en obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo José Luis, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende a los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados. Mira la fe de tu Iglesia y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos paternalmente la paz. Vaya con Dios. Oh.
Este es Jesús, el buen pastor, el único que quita el pecado del mundo. Dichos son los llamados a la mesa del Señor. El Señor no se digno de que entres en mi casa, pero la palabra de Dios será para sanar. Thank you.
Oremos. Saciados con la dulzura del manjar de vida, te suplicamos, Señor, que nos unamos más a tu Hijo, formando parte más perfectamente de su cuerpo místico, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Gracias a todos vosotros por vuestra compañía en este día importante para todos vosotros. Gracias por la llamada. Gracias por la vocación que sentimos. Gracias por estos 25 o 50 años y gracias por las personas que hemos conocido en nuestra vida de pastoral. Y sobre todo, gracias a ti, Señor, por estar siempre ahí, por acompañarnos, porque nos marcas el camino y solamente nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, tenemos que seguirlo. Gracias por tantas y tantas cosas, por tantos y tantos dones como hemos recibido en la vida. Gracias a todos, gracias a Dios. Quizá, bueno, lo primero, os saludo a todos con afecto, no a todos os he saludado, pero os doy las gracias por lo que sois y por lo que hacéis y por lo que el Señor hace a través de nosotros, con nuestra torpeza de cada uno. Quizá no sea el momento adecuado, pero como os tengo a la mayoría presentes, pues permitidme que os diga porque no es del todo infrecuente que haya algunas personas que se me han quejado de que a veces en algún lugar donde han estado, imagino que será minoritario, pues que se celebra con poca unción, ¿no? Yo no sé lo que haya de verdad o a veces ya sabéis cómo son las personas, lo que ellos hayan percibido, ¿no? Y también alguna queja sobre la recepción de la comunión. El pueblo de Dios tiene derecho a comulgar en la boca, aunque podemos con delicadeza decir, pues venid al final, ¿no? Porque si no, pues no sé si podemos hacerlo. Hay mucha gente que ha hecho el sacrificio de comulgar en la mano, no siendo habitual en él, pero bueno, pues otros a lo mejor no son capaces. Entonces, pues cuidad eso, porque yo creo que la gente pues se va dolida de la Eucaristía si ocurre así, ¿no? El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Aleluya.